Hola, hola, mi querido y adorado Virgo. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Minucioso y perfeccionista Virgo. Vamos a ver qué hay para ti. ¿Qué mensajes hay para ti? Muy personales, personalmente para ti. Vamos a ver entonces. Voy a poner por aquí todo. Voy a desocupar bien esto y vamos a ver qué hay. ¡Wow! ¿Qué te pasa ahorita, Virgo? Estás así como cayendo en una fosa. No, mira, no tienes por qué preocuparte. Oye, mira lo que te dicen las cartas. Todo va a estar bien. No tienes por qué angustiarte. Te estás como... No es que te estés ahogando en un vaso de agua. No voy a decir eso porque cada quien tiene su historia. Pero te están diciendo acá que muy a pesar de todo, muy a pesar de todo, las cosas se van a dar. Las cosas van a funcionar. Aquí te veo que estás como un poquito triste, un poquito, digamos, con cierto duelo, pero también tienes que entender que aquí hay dos copas atrás que están esperando por ti, en el ámbito que sea, en la situación que sea, en lo que quieras, en lo que te quiera resonar esto. Estás triste, estás preocupado, algo está pasando, aquí hay cosas, aquí hay como decisiones que hay que tomar definitivamente, pero veo que estás mirando en un solo lado, estás mirando para un solo lado nada más, y también detrás de ti hay otras cosas también importantes. Es cierto, se cayeron tres copas, cayó algo, se derrumbó algo, se vino algo abajo, no funcionó algo, pero eso no quiere decir que todo se haya terminado, porque aquí atrás todavía hay algo que es para ti. Veo así que sí, que no tienes por qué caer a fondo. Pareciera ser que te hubieras caído, te hubieses querido caer a fondo. Pero mira, la última carta que sale, la carta del As de Pentáculos. Esta es la carta más prominente que hay en cuestiones de, vamos a decir, de materialización, si se quiere. Si tú estás preocupado o preocupada por algo que tenga que ver con la materialización, puedes tener la seguridad de que todo va a estar bien, Virgo. No te preocupes, todo va a estar bien. Sea lo que sea, venga el problema que venga, te hayas metido en alguna situación un poco embarazosa, no te tienes por qué preocupar porque todo va a estar bien, todo va a estar acorde a como tiene que ser. Voy a dejar estas cartas aquí porque quiero sacar ahora las cartas de los ángeles. Y vamos a ver qué más te dicen. Ya de una vez, al salir esa carta de los del As de Pentáculos, ya eso como decir, ya no hay más nada que decir. Aquí, si Virgo quiere creer en esto, pues que crea. Si no quiere creer, pues que no crea. Pero las cosas te lo están diciendo muy clarito. Te lo están diciendo el tarot muy claro. Esto tiene su solución. Van a venir cosas mejores. Mira, vienen para ti relaciones muy provechosas también, vienen para ti que te mantengas positivo acá, también te lo dicen, vaya, mira, oye, mira cómo se caen aquí las cartas, te dicen que hay un gran éxito que viene para ti, sigo sacando cartas, que le demandes o le preguntes a tus ángeles. Y también te están diciendo que vienen grandes cambios positivos también para ti. ¿Por qué te tienes que preocupar entonces? Aquí estas cartas te están dando mucho positivismo, mi querido Virgo, que no tienes por qué preocuparte. Sé que más de uno de ustedes está en una situación un poco preocupante o que están pensando en que hay cosas que no salieron bien, pero mira, no tienes por qué pensarlo así. Claro, es lógico, ser humano al fin, uno siempre piensa, dependiendo de lo que pase, que pueden pasar otras cosas malas, pero no, para nada. Cero con nada de eso, cero negatividad. Aquí lo que te están diciendo, mira, los ángeles te hablan. Relaciones completamente provechosas que vienen para ti, sea el tipo que sea, que te mantengas positivo o positiva porque viene un gran éxito para ti. De todas maneras, si quieres, pregúntale a tus ángeles, a ver, que te den una guía o que te den mayor luminosidad o que te ayuden a levantar esa buena vibra y que vienen para ti grandes cambios positivos. ¿Qué más te puedo yo decir? Vamos a ver aquí con respecto a los ángeles de la abundancia. ¿Qué otra cosa más te pueden hablar? Vaya, pues Virgo, no, 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 fuera con eso, bien fuera.
Vamos pues, vamos a hacer así. Ra, ra, ra. Fuera con eso. Cancelo, cancelo y cancelo. Sí, señor. Para ti es lo mejor. Y qué bueno que te salió ese as de pentáculos al final. Para que te des cuenta, pues, que las cosas, Dios aprieta pero no ahorca, como dice el dicho, ¿no? Dios aprieta pero no ahorca. Vamos a ver qué te quieren decir aquí las cartas de los ángeles de la abundancia. Ajá. Al que le pueda resonar, por favor. Rompe con los votos de pobreza. Querido amigo, dos puntos. No hay necesidad de sufrir o sacrificarse. Mantén la intención de deshacer cualquier voto de pobreza o sacrificio que hayas podido hacer, consciente o inconscientemente, en cualquier momento de tu vida. Al hacerlo, todos los efectos de estos votos se desharán para todos los implicados en todas las direcciones del tiempo. Sea pasado, sea presente, sea futuro, van a deshacerse. Todo eso va a deshacerse. Así que tienes que poner atención a esto y hacer esa intención, tener la intención de romper con los votos de pobreza. Cuando uno dice, yo nací para ser pobre, yo nací para ser pobre, yo no puedo hacer más nada, mis padres fueron muy pobres, yo voy a seguir siendo pobre. Entonces eso es un voto de pobreza. No, señor, en ningún aspecto, en cualquier aspecto, en el aspecto del amor, de la amistad, de la familia, de la economía, de la alimentación, de la salud, tienes que estar, romper con estos votos de pobreza. Vaya, qué bien, me encanta. Bueno, pues espero pues, mi querido Virgo, que realmente hayas entendido el mensaje que te mandaron, ¿no? Recuerda que los ángeles siempre están mandando mensajes y hay que verlos, hay que siempre escucharlos, ¿sí? Vamos a ver ahora entonces, vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de tu personita de interés. Si tu ascendente lo conoces, mi querido Virgo, entonces después de aquí te vas a ver a tu ascendente. Si tú no lo sabes, tú lo que haces es que en Google tú colocas tu fecha de nacimiento y tu fecha de tu hora de nacimiento y Google te va a decir, te va a sacar el cálculo y te va a decir cuál es tu ascendente. Vamos entonces aquí, pregúntale mentalmente a tu persona de interés qué piensa, qué siente. ¿Qué va a pasar con esta situación o con esta relación? No lo sé. ¿Qué va a pasar? ¿De acuerdo? Vamos a ver qué cosas hay para ti y para con esa persona. Alguien que no quiere ahorita, vamos a decir, no quiere hablar de reconciliación. Aquí hay alguien que todavía no está en la disposición, no quiere hablar, pero sí que te lo digo también, hay alguien que está bastante claro en todo lo que va a pasar o en todos los sentimientos. Aquí hay alguien que por ahora, quizás hace poco que terminó esta relación, muy probablemente. Y entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que esta persona no quiere por ahora moverse, no quiere hablar. Te habrás dado cuenta, quizás Virgo, que hace 1 o 2 semanas esta relación se terminó probablemente para algunos de ustedes y esta persona no ha llamado, no ha buscado, no ha nada. Pero hay alguien, puede ser tú, que esté muy clara en esta situación o muy claro en todo lo que sucedió, en todo lo que aconteció. Y quizás tú en el fondo ni siquiera estés esperando por esa llamada, porque sabes que cómo es todo. Tú conoces ya cómo pasó, qué viene ahora más adelante, qué sucedió, por qué se fue, y ya tú sabes y sientes que esta persona ya no va a regresar. Es lo que tú sientes. No será lo que a lo mejor sea, pero lo que tú sientes, ¿ok? Así que vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas ahora aquí. Las vuelvo a mezclar. Vamos a volverlas a sacar acá. Y vamos a ver ahora qué otra cosa nos quieren decir. Otro fondo. Vamos a ver aquí. El fondo. No es justo lo que está sucediendo. Aquí hay algo que no se termina de equilibrar todavía. Eso es lo que está pasando. Esta persona te lo está volviendo a decir y te lo va a volver a decir. Esta persona por ahora no se va a comunicar. Te está mandando a decir que por el momento no lo va a hacer, no siente el deseo ahora por el momento de hacerlo,
Vamos a ver quiénes están aquí implicados. Puede ser un Capricornio, puede ser un Leo o puede ser un Aries que estén aquí en esta situación. Entonces fíjate, Virgo, que te lo está diciendo muy clarito. Por ahora no pienso llamar. Esta persona no quiere conectarse contigo o no se quiere reunir o no te quiere ver la cara por alguna razón. Puede ser que a lo mejor tenga miedo esta persona de mirarte porque sienta que pueda claudicar. Puede ser que esta persona esté sintiendo que si te mira puede, digamos, ceder a algo. Puede ser. Vamos a ver, vamos a seguir sacando cartas aquí. Mira, pues las mismas cartas que salieron anteriormente, ¿te recuerdas? Volvieron otra vez a salir acá. Esta persona en verdad está bastante clara de que de verdad no quiere más nada. Pero sí que te voy a decir también una cosa. Viene una persona nueva para ti. Viene alguien nuevo para ti completamente. Ya no es esta persona. Esta persona podrá volver, probablemente, no lo sé. Vamos a ver más adelante. Pero esta hay alguien nuevo también. Voy a sacarlas todas las cartas de una buena vez, para luego decirte qué es lo que pasa. No, mira, no. Esta persona de verdad está muy, mira, al final de cuentas, al final de cuentas, esta persona va a querer regresar, pero ya cuando sea muy tarde, ya no más. Virgo, ¿qué te parece? Oye, aquí yo no la veo en familia, esta persona. No la veo regresando, pero la veo con bastante dolor y con bastante duelo. ¿Y sabes por qué? Porque esta persona se va a enterar de que tú estás con alguien, saliendo con alguien, entendiéndote ahora con alguien, estás enamorada de alguien o ese alguien está buscándote y tú tienes eso bastante, bastante claro. Así que ahora esa está aquí llegando esa persona nueva definitivamente, pero olvídate, aquí esta persona, aunque esté queriendo, oye, esa persona del pasado, aunque esté queriendo olvidarte definitivamente, porque aquí lo está diciendo, no quiero hablarle, yo no quiero hablarle a Virgo, yo sé que si vuelvo a ver a Virgo voy a volver a caer, yo no quiero más, yo quiero seguir adelante mi vida, pero esta persona se ve que no ha podido salirte, sacarte de sus pensamientos, se duerme, vamos a decir, hace un letargo como para no acordarse de ti. Se mete en un letargo esta persona con este ermitaño invertido como para no pensar más en ti, pero de verdad que le cuesta bastante. Y sí, mira, lo que pasa es que ha tenido ese corazón bien partido esta persona. A esta persona se le ha partido el corazón en tres, sí que te lo digo, el corazón partido. Ahora sí es verdad que no va a poder, porque primero no quería saber nada de ti, no quería buscarte ni nada porque no quería caer de nuevo, no quería caer. Quizás de alguna manera se fue todavía no muy claro si te quería o no. Y no quiso, no quería pues buscarte, para nada, no quería hacerlo. Se ve que en verdad no tuvo la intención de llamarte, no tenía la intención para nada de buscarte. Pero luego fíjate la carta que sale, esta carta del diablo, en donde está diciendo esta persona que ahora se está apegando a tus recuerdos definitivamente. Yo creo, yo pienso que esta persona realmente no quería llamarte, era porque no quería ceder, porque sabía que a lo mejor iba a ceder de nuevo contigo, iba a volver a buscarte, y entonces eso era lo que no quería esta persona. Ahora resulta que mira todas las cosas que le salen, ahora está empezando a ver que sí se está perdiendo, y de hecho yo creo que ya te perdió. Me da la impresión que ya te perdió con esta carta que estoy viendo acá. Porque te veo, estás muy entusiasmado o vas a estar muy entusiasmada con esa situación, con esa nueva persona. Ya ese pasado, digamos como que perdió su oportunidad. Sí que te lo digo, ¿no? Perdió la oportunidad. Déjame decirte. Qué broma, vale. Le soltaste y mira ahora cómo se siente. Claro. Mira esto. No quiso llamarte, no quería buscarte, no quería caer de nuevo en la tentación. Quizás
Sabía que tenía, sentía alguna cosita por allí y no quería como dejarse ver, o no quería como reconocerlo, quizás no quiso reconocer sus sentimientos. Entonces se tardó mucho, como le dio la gana, ¿no? Ahora resulta que tú encontraste a alguien o vas a encontrar a alguien por allí y estás viendo pues que soltaste, claro, soltaste porque conseguiste a alguien. Ahora mira cómo se siente esa persona. Y ahora este es el resultado final. Déjame decirte, el corazón partido para esa persona. Vuelvo y saco más signos. Tenemos aquí a Cáncer, tenemos a Sagitario y tenemos también a Capricornio. Vaya pues, ¿qué te parece, mi querido y adorado? Vamos a sacar aquí más cartas y quiero ver algo más para ti. Vamos a ver qué otra cosita nos dicen, ¿ok? Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver qué otra cosa te dicen a ti. ¿Qué hay? Déjame mezclarlas aquí porque no quiero que se me dañe mi tirada que tengo acá. Vamos pues, déjame ver. No quiero que se me dañe la tirada. Vamos. ¿Qué hay para el fondo? Mira lo que viene para ti. Nada más y nada menos. Mira lo que viene para ti. Un nuevo romance que viene para ti con 10 copas. Esto es lo que viene ahora para ti. Eso es lo que está sintiendo esta otra persona. Este dolor tan grande. Porque tú definitivamente estás haciendo un cambio de ciclo. Estás yéndote hacia el futuro. Ya no quieres saber más nada de esa persona. Ya se acabó todo. Sí, señor. Mira, aquí está de nuevo la persona nueva. Está una persona nueva para ti. Hay muchísima conexión. Esa otra persona piensa que no es justo lo que está pasando, pero mira, te veo súper bien con esta energía de la emperatriz, abundancia para ti, prosperidad, todo bien, estás sintiéndote súper bien y esa otra persona más que nunca bloqueada, súper bloqueada y esa persona de verdad con los recuerdos que no puede. Así que, ¿qué te puedo yo decir, mi querido y adorado Virgo? Estas son las cosas de la vida, estas son como decir las leyes de la vida, las leyes de la justicia divina, aunque esa persona sienta que no hay justicia, que no es justo, pero así son las cosas. Esa persona de verdad pudo haber tenido la oportunidad de hablarte, de buscarte en el momento que tenía que hacerlo, no lo hizo y ahora pues, ¿cómo te explico? Así que, ¿cómo te digo, pues? Vamos a ver. Aquí. Escorpio. Escorpio y Leo. Tauro. Ok, nos estamos viendo entonces en un próximo video, mi querido y adorado Virgo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.